Hola, tía. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Franco? ¿Cómo está el Vicente? Hola, León. Contactarse con su banco. ¿Qué banco le depositaron a usted? Hola. ¿Se comunica con el banco Scotia? Consulte si es que hay algún pago por hola, carta. Hola, ¿cómo están? Le han pasado algunas personas que hola, ¿descansaron el fin de semana? Sí. Sí. Ya dormí con mi auto. ¿Sí? Mi cumpleaños de mi tío. ¿Una cosa? ¿Quién fue el cumpleaños de su tío? ¿Quién me dijo eso? Yo, es que el cumpleaños de Nelson es de la Nacha. ¿En serio? Ya, de todas maneras, como en este hola, Antonella. En caso de que yo le diga, tiene que. Hola. ¿Descansaron el fin de semana? ¿Cómo está el Renato? Oye, hola, Renato. Mami, me va a traer un regalo de Mariana gigante. ¿Qué me está contando el León? Hola. Hola. Mamá, papi me va a traer un regalo demasiado gigante. ¿En serio? Sí. Es un gigante. Ah, muy bien, entonces, León. ¡Venga! ¡Mamá, por favor! Yo me aguanté y el gato me entró. Vamos a regalar el día que hablo con él. Hola, Connie. No veo a la Emilia ni a la Emilia. Hola. Dámale la cámara. Ya, niños, ¿cómo están ya? Ahora sí, quiero que todos me puedan responder. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Sí? Bien, muy bien. ¿Descansaron el fin de semana? ¿Pudieron jugar? ¿En su casita? Ya, ahí veo que la gente no puede prender ni la cámara ni el audio, ya. Ya lo sé, pero igual que trabaje con nosotros a la par. Ya, niños. Ya, ya, Josefa. Ya lo sé. Ah, ya. Tía Pauli va a dar una información, así que escuchen. Hola, niños, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Ya, les voy a dar una información muy importante. Recuerden que el miércoles vamos a tener la fiesta de la burbuja y todos tienen que ir disfrazados con un acompañante al jardín de Nonato Coco con San Alberto. La otra información. Ok. El miércoles, recuerden. El miércoles de esta semana. La otra información es muy importante y necesito que los papitos o los acompañantes pongan mucha atención: es que el día. Los niños que asisten los días martes de manera presencial a la escuela, vamos a sacar la foto de grupo de curso.
Y los niños que asisten el jueves se van a sacar la foto el día jueves. Y los niños que no asisten de manera presencial, yo les voy a mandar un mensaje para que vengan a sacarse la foto. Es la foto de grupo de curso, por lo tanto, todos tienen que estar acá en la escuela a la hora que les corresponde, ¿ya? ¿Y de qué manera van a venir? Con un buzo azul, si no tienen el buzo del manzanita, pueden usar un pantaloncito azul y una polerita blanca o la polerita manzanita, ¿ya? Pero es súper importante que los días que yo les voy a mandar por WhatsApp, les voy a mandar el día y la hora que tienen que estar acá, porque es el único día que se va a sacar la fotografía, ¿ya? Así es que atentos a los que no les ha llegado mensaje, atentos para que yo les dé la información y puedan estar a la hora acá. Los niños que no vienen presencial, pero a ver, déjenme ver, que aquí todos vienen presencial, la mayoría, ¿sí? Todos vienen presencial. Así es que no pueden faltar el día de esta semana, los que vienen el jueves, y los que vienen el martes, a la hora que corresponde con la vestimenta que les dije, para que podamos sacar la foto de grupo de fin de año. Dedito para arriba los que entendieron la información. Bien, ya, esa era tía. Ahí está el Sergio, tía, en sala de espera, después tú le recuerdas la información, ¿ya? Ya, niño, nos vemos más ratito, yo voy a preparar lo de la foto y lo de la fiesta de las burbujas. Ya, niños, vamos a saludarnos, así que vamos todos prendiendo nuestros micrófonos para escucharlos, que yo quiero escucharlo a todos. Ya, vamos. ¿Qué debemos hacer primero? Muy bien, aplaudimos. Bueno. Prenda su micrófono que nos vamos a saludar. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Y cómo están las tías? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien, niños! ¿Qué tienen energía? ¿Segura? Mamá. Voy a silenciarlos un poquito. Estoy segura que tienen demasiada energía porque pudieron descansar el fin de semana. Y hoy día es un nuevo día para comenzar nuestras clases. Miren lo que yo tengo acá atrás. Primero quiero que todos me muestren su material porque hoy día vamos a trabajar con nuestras máscaras indígenas. Quiero que todos me muestren su material. Muy bien, ahí le veo a todos sus materiales. Muy bien. Me falta ver a la Emilia Espinosa. No sé si tiene problemas para poder conectarse. Ya, entonces miren lo que yo tengo acá atrás. Miren, miren, miren. Esto es una máscara indígena. Es una máscara indígena y les voy a contar para qué sirven las máscaras indígenas y cuál era el uso de las máscaras indígenas. El uso de las máscaras indígenas y la fabricación de estas comenzó siendo de carácter religioso y simbólico. Miren, les voy a mostrar más máscaras aún. Hay distintas formas de poder crearlas o realizarlas. Principalmente tienen colores acá dentro de la máscara. Tiene muchos colores y muchas formas. Acá hay otras máscaras, miren. Estas máscaras eran pintadas gracias a plantas o a grasa de animal que eran mezclados con aceite y por eso se podían pintar de muchos, muchos, muchos colores. Las máscaras se utilizaban en ritos y ceremonias. Principalmente eran hechas por hombres, quienes utilizaban distintas maderas como el uripán y el sauce,
de los hombres tallaban estas maderas y le realizaban distintas expresiones. Miren, acá hay de animalitos, hay máscaras de animalitos también. Todas tenían distintas expresiones. Miren esta que está sacando la lengua. Esta está sacando la lengua. Hay muchas, muchas expresiones dentro de estas máscaras. Miren, esta está tranquila, esta quizá está enojada o triste. No, y esta más que tranquila parece que estuviera feliz. La dedicación y la experticia de estos artesanos se reflejaban en la variedad de expresiones que ellos hacían en las caras de estas máscaras. Ya, Paula. Con estas máscaras también buscaban evocar la fuerza de los animales, llamar a la fuerza de los animales que habitaban el entorno. Miren, acá hay otras máscaras de muchos, 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 muchos colores. Estas máscaras son representaciones de potencia y equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Y tienen la función de intermediar entre el mundo de los dioses y los hombres. Es por eso que se utilizaban estas máscaras indígenas. Niños, ahora una pregunta. Estas máscaras tienen muchos o poquitos colores. Tienen muchos o poquitos colores. Ahí me parece que la camisa. ¡Muchos! ¡Muchos colores! ¡Muchos! Muy bien. Estas máscaras se realizaban encima de maderas y los artesanos tallaban esta madera para poder hacerle ojitos, nariz y todas las figuritas que querían hacerle a estas máscaras. Entonces, quiero que todos tomemos nuestro material. Vamos todos tomando nuestro material. Muy bien. Vamos todos sacando nuestro material también. Ya, ahí veo a todos sacando su material. Y si ustedes se dan cuenta, tienen este papelito con distintas expresiones faciales. Entonces, vamos a necesitar nuestra cajita Zoom igual para sacar nuestra tijera. Necesitan tijera y pegamento, cola fría, porque Stifix se nos pueden despegar nuestras expresiones faciales. Entonces, una vez que tengamos nuestro papelito de las expresiones para poder crear nuestra máscara, vamos a tomar nuestra tijera y vamos a escoger los ojos que queramos, la nariz que queramos, porque acá hay dos narices, la boca que queramos, acá hay una con dientes, otra con lengua, podemos escoger uno de estos dos ojitos y debemos recortarle el adorno que tendrá arriba nuestra máscara. Así que quiero que todos comiencen a recortar y a escoger qué ojitos van a usar, qué nariz van a usar, ¿y qué boca van a usar para su máscara? Porque hoy día nos vamos a convertir nuevamente en artesanos. La semana pasada nos convertimos en artesanos porque hacíamos nuestros telares y hoy día vamos a hacer una máscara indígena. Igual que todas las que tenemos acá atrás.
Entonces vamos todos recortando nuestra máscara indígena con mucho cuidado porque las tijeras a veces son un poco peligrosas. Cuidado con nuestros deditos. Recordemos que debemos tomar bien nuestra tijera. Derechito. Cuidado con nuestros deditos. Muy bien, muy bien. Una vez que hayan escogido qué ojitos y boquita y nariz van a recortar, pueden comenzar. Ahí veo a varios comenzando. Muy bien. Felicito al león y también a la Daniela. Felicito al Víctor y también a la Connie. Felicito al Renato y también al Sergio, que ahí lo vi que me mostró los ojitos. Felicito al Vicente y también a la Antonella. Felicito a la Josefa, que yo sé que está trabajando porque recién me dijo. Y también al Franco y felicito a la Emilia, que aunque no la veo, yo también sé que está trabajando, así que vamos. Muy bien, Sergio. Muy bien, ahí veo a todos recortando. Bien, que está concentrado el león. Muy bien. Bien, el Vicente Flores, cómo toma su tijera. Muy bien. Bien, la Antonella también la veo recortando. Bien, el Franco, que ya recortó sus ojitos. Bien, la Connie también. ¿Cómo va la Daniela? Bien, ahí veo a la Daniela con sus recortes. Veo al Víctor también trabajando. Al Renato concentrado igual. Bien, muy bien, niños. ¿Quiénes vayan ya recortando sus ojitos? Me los van mostrando para yo saber cuáles escogieron. A mí me interesa saber cuáles escogieron. Ya vi el de Sergio. Ah, mira, el Sergio escogió esa nariz. Muy bien, Sergio. ¿Cómo va el Franco? Bien. ¿El león cómo va con su máscara? Bien, ahí ve al león concentrado. Bien, Connie. Ahí dice la nariz que escogió, muy bien. ¿Me pueden ir contando de qué color es? Mi hermana escogió mis ojos azules y la lengua. Ah, ya, Emilia, muy bien, muy bien. Gracias por avisarme, porque no te puedo ver, pero muchas gracias. Ahí vi el de la Antonella también. ¿Me pueden ir contando de qué colores escogieron sus ojos, su nariz? ¿De qué color escogió la nariz el Sergio? ¿Qué color es ese? Ahora. Naranja. Muy bien, naranja. ¿Y la Connie qué color escogió? ¿Para los ojitos o la nariz? ¿La Connie? ¿Qué colores escogió? Amarillo. Con naranjo. Con ajo. Muy bien, naranjo también la Connie, muy bien. ¿Y la Antonella? ¿Qué colores escogió de nariz o de ojito? Muy bien, ahí le veo nariz naranja. Y ojito naranja creo también. Muy bien. ¿Y el Víctor? ¿Cómo va el Víctor? O sea, te dije que había encontrado el correo, pero no eran varios números, sino que solo uno. ¿Cómo va el Víctor? ¡Ay, muy bien, Vicente! ¡Ahí vi su boquita! ¡Muy bien! Muy bien, el Vicente. ¿Cómo va el León? La Daniela, el Víctor. El Renato, la Emilia ya sé que lleva recortado bastante. La Josefa yo sé también que está trabajando. El Franco, ¿cómo va?
Muy bien, Víctor. ¿Cómo va el Franco? Bien, ahí le veo la boquita que recortó el Franco, muy bien. El Víctor, la nariz que recortó creo que era celeste con amarillo, si no me equivoco. Bien, Franco. Vamos, vamos recortando nuestra máscara porque hoy día nos estamos convirtiendo en artesanos. Y nos va a quedar preciosa nuestra máscara. Vamos recortando para que nos queden igual que estas máscaras. Miren todos los colores que tienen, así van a quedar sus máscaras. Vamos todos recortando y pegando. Ya. Quienes ya hayan recortado los ojitos, la decoración, la nariz y la boca, van a comenzar a pegar en su máscara, o sea, en la goma Eva, todo lo que recortaron. Por ejemplo, el adorno, este adorno va a ir pegado acá, en la parte que está así, recta. Esta va a ser nuestra cabecita de la máscara. La parte ovalada va a ser la parte de abajo de nuestra máscara. Esta parte de acá arriba es la cabeza de nuestra máscara. Así que, según la decoración que tengan, para arriba van a pegar acá la decoración, luego los ojos, la nariz y la boca de su máscara. Una vez que hayan recortado, van a comenzar a pegar la decoración arriba, luego los ojitos, la nariz y la boca. Recuerden que la parte recta que tiene la goma Eva es la cabeza de su máscara. Y la parte ovalada es la parte de abajo. ¡Vamos todos recortando! ¡Qué lindo! Se ven trabajando con sus ayudantes. Muy bien, están haciendo un gran equipo con sus acompañantes. Hoy día nuevamente nos estamos convirtiendo en artesanos porque estamos haciendo una máscara indígena. Las máscaras indígenas tienen muchos colores, así como las que están haciendo ustedes. ¡Vamos! Quienes vayan pegando ya el adorno de arriba me van mostrando. ¡Muy bien, Sergio! ¡Qué linda su máscara! ¡Muy bien! ¡Quedó preciosa! ¡Felicitaciones, Sergio! ¿Cómo va el Renato? ¡Bien, el Renato! ¿Cómo va pegando? ¡Bien, Franco! ¡Vamos! ¡Que le falta el ojito! ¡Bien, Connie! Muy bien, Connie. Vamos, que yo quiero ver esas preciosas máscaras. Quiero sentirme muy orgullosa de ustedes porque se están convirtiendo en grandes artesanos. Vamos, vamos. Vamos todos pegando nuestra máscara. Bien, ahí veo a todos trabajando muy bien. ¿Cómo va el Franco? ¿Cómo va el León? ¿Cómo va el León pegando su máscara? ¿Cómo va la Daniela? El Víctor, ahí va el Víctor pegando. ¿Cómo va la Connie con su máscara? ¿Cómo va el Renato? El Sergio ya me mostró su máscara que quedó preciosa.
¿Cómo va Vicente? Bien, Antonella, qué linda esa máscara. Muy bien, León. Muy bien, felicitaciones. Son unos grandes artesanos. Qué lindo, Franco, su máscara. Muy bien. Niño, yo estoy muy contenta porque le está quedando tan bonita su máscara. Muy bien. Bien, Franco. Bien, León. Bien, Sergio. Muy bien. Bien, Renato. Muy bien, felicitaciones. Bien, Antonella. Bien, Daniela. Muy bien. ¿Cómo va la Connie y el Víctor? Bien, muy bien, Connie. Bien, Josefa, igual, que yo sé que está trabajando. Y bien, Emilia, también. Bien, Víctor. ¿Quiénes vayan terminando ya? Me van mostrando su máscara. Para yo ver lo linda que les quedó. ¡Qué lindo! ¿La Emilia terminó su máscara? Sí. Muy bien, Emilia, felicitaciones. Te has convertido en una gran artesana el día de hoy porque realizaste una máscara indígena. Muy bien, Emilia. Muy bien, hija, ¿viste? Bien, bien. Vamos todos, así con su máscara, vamos todos con su máscara. León, póngase su máscara así. Bien, Sergio. Bien, Antonella, bien, Renato, bien, Franco, bien, Connie, bien, Daniela. Muy bien. Vamos, vamos. Terminando nuestra máscara. Niños, nosotros que hoy día hicimos una máscara indígena, eso dice que ustedes son unos grandes artesanos. Porque lograron hacer una máscara indígena. Muy bien. ¿Cómo va el Vicente? Muy bien, niños, felicitaciones. Les ha quedado bien, Vicente. Muy bien, qué lindo. Felicitaciones y felicitaciones también a la Josefa, que yo sé que está trabajando. Niños, se han convertido en grandes artesanos el día de hoy. Han podido realizar una máscara igual a esta. Esta tiene muchos pocos colores. Muchos. Muchos colores, igual que su máscara que tiene demasiado. Muy bien, niños. Entonces, como ya terminamos nuestra tarea de hacer nuestra máscara indígena, les voy a dejar como tarea que me envíen una foto colocándose sus máscaras así. Y luego se sacan una foto y la mandan al WhatsApp del jardín. Hola, tía. Así que, ¿quién habló así? Así que los voy a estar esperando. Ah, fue la Connie, parece. Ya. Sí, fui yo. Estar esperando con su tarea. Así que rápidamente voy a pasar la lista. Quiero que estén muy atentos y que cuando yo diga su nombre, ustedes digan: tía, estoy aquí, como día lunes, con mucha energía. Así que Franco Tamayo. Franco Tamayo.
mamá tiene poca batería. Ahora, tía. ¿Ya? Estoy aquí. Sí. Muy bien, el Franco. Bien, felicitaciones, Franco, por su tarea. León Ampuero. Tía, estoy aquí. Muy bien, León. Felicitaciones por su precioso trabajo. Daniela Buller. Sí, estoy aquí. Muy bien, Daniela. Felicitaciones también. Víctor, Daniel. Muy bien, el Víctor. Felicitaciones por su máscara. Sergio Valdés. ¡Estoy aquí! Muy bien, Sergio. Tanta energía como día lunes. Muy bien. Vicente Flores. Okay. Muy bien, el Vicente, tanta energía estos niños. Parece que tomaron harto desayuno. Antonella Olivares. Una fiesta. Tía, estoy aquí. Muy bien, Antonella. Felicitaciones por su trabajo, Renato Arancibia. No. Estoy aquí. Muy bien, el Renato. Felicitaciones también. La Constanza Muñoz. Gracias, tira. La Constanza Muñoz. Estoy aquí. Muy bien, Connie. Felicitaciones por su precioso trabajo. La Josefa García, yo sé que está ahí. ¿Ahí? Muy bien. Y la Emilia. Muy bien, niño. Felicitaciones, Josefa. Felicitaciones, Emilia, por el precioso trabajo, porque hoy día nos convertimos en artesanos. Ya, niño, el relojito me dice que ya es hora de irnos, así que todos estiremos nuestras manitos. Chao, niños, nos vemos el miércoles. Chao. Chao. Bueno, el miércoles es la fiesta de la burbuja, ¿verdad? Sí, ya sé. La fiesta de la burbuja. Chao. Fiesta de la burbuja.